Hola, привет, and hui avond. This is Faye Morgana, and I'm back. I'm gonna do this little test here, the Section 4 test, in order to unlock the rest of the skill tree. And as you can see, I'm heading into the last section of the skill tree. And yeah, hopefully this goes okay. Empezar. Así says, completa este reto para desbloquear más unidades, to unlock more units. Reto de la sección, completa este reto para desbloquear la siguiente sección. Eso sí, no será fácil, ya que no te daremos pistas ni se te calificará. Ni se, I don't know what this one means. They're not giving me hints. Pistas is hints, right? And no clues. Okay, then yeah, okay. They're not giving me any hints to help me pass. Okay, whatever. Empezar ahora. Te veo en el espejo. I see you in the mirror. Ya te aviso de. Ya aviso de. Oh. Ya aviso. Ya te aviso de. Слушаю. У меня нет плеера. Я слушаю музыку по радио. У меня нет плеера. Но. Yeah, there's no make easier. No tango. Plera. Reproductor. Reproductor. Ya slušaju. Escucho. Música. Escucho música. Музыку. Слушаю. Escucho. Музыку. Por la radio. This could be bad. Okay, primero hay que pagar todo y luego ir. First you have to pay and then go. You have to pay everything and then go. Snatcher. Oh, no. Apagar is not pay. Apagar is, turn off everything. Apatom di. Nagitation. Nujna. Snjana. Nagit. Snjala. No. Use this one. Мы поставили вазу на стол. Мы поставили вазу. Поставили. Pusimos. Vazu is glass. Vazu. Oh, hold on. On la stool. Mesa. En la mesa. Stool. Sobre la mesa. Oh, I don't remember. Espejo in Russian. Gonna get me. I don't remember. That doesn't look right. Whatever. Расписание висит вверх ногами. That wasn't right. Расписание висит вверх ногами. Раз. Расписание висит вверх ногами. Раз и. Расписание висит вверх ногами. Занья. Расписание
Висит вверх ногами. Расписание висит вверх ногами. Раз. Расписание висит вверх ногами. Расписание висит вверх ногами. Две. Расписание висит вверх ногами. Расписание висит вверх ногами. I don't know if I'm gonna pass. They're just. I don't know why the wire's going up. I don't even think that's right. Pajal. I forget how to spell Pajal, so isn't that bad? Pajalista. Свет проходит сквозь окно. Свет? Свет проходит сквозь окно. Свет проходит сквозь окно. Свет проходит сквозь окно. Свет проходит сквозь окно. Банка шоколадного печенья. 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 I might not have passed. I don't understand how this one works. okay. So, actually, I finished that. I don't think they were all right. They didn't tell me if they were right or not. Okay, continue. Continue. Okay. Section completed. Guess it was just more like a review than an actual test. Okay, so this means the rest will be will unlock as I do these skills. So this section is unlocked now, and the first two skills are here, Arte and Juntos. So Arte and Juntos. So Art and Juntos is together. So, okay, so that means I believe I have 12 more skills in the Russian for Spanish speakers course. So let's see. I'm gonna do this maybe. No, I'll do this some other time. I was thinking of reviewing some Russian grammar, but we'll do that some other time.
Now, I think I'll just review some Spanish. Just do some Spanish stories. Let's review some Spanish stories. They've actually been quite amusing. Stories? It's not going. Okay, there we go. A new job. Un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo. A new job. Marta vuelve a casa del trabajo. Marta returns home from work. Vuelve a casa del trabajo. Ella empieza a hablar con su esposo, Francisco. Let's see. Ella empieza a hablar con su esposo, Francisco. So she speaks with her husband. No me gusta mi trabajo. Necesito uno nuevo. She doesn't like her work. Necesito un nuevo. Uno nuevo. Necesito uno nuevo. Uno nuevo. She needs a new one. ¿Qué tipo de trabajo quieres? What type of job do you want? No quiero un trabajo difícil. I don't want hard work. Y no quiero levantarme temprano. Okay, she doesn't want to get up early. No quiero tener reuniones. Okay, she doesn't want to have meetings. Y no quiero mandar correos electrónicos todo el día. Mandar. Electric email all day. Está bien. Estas son las cosas que no quieres. Yeah, she just wants an email all day. Well, estas son las cosas. Está bien. Estas son las cosas que no quieres. That's good. Those are the things you don't want. Pero, ¿qué tipo de trabajo te gustaría tener? So what kind of job would you like to have? I think she just wants to stay home. Me gustaría salir de la oficina a las 2 de la tarde. She would like to leave the office at 2 in the afternoon. Isn't that nice? Me gustaría tener un jefe simpático. If she wants to have a nice boss, she would like to have a nice boss. En realidad, no quiero tener jefes. No quiero. In reality, I don't want to have bosses. Who does? Marta. Yo sé cuál es el trabajo perfecto para ti. Yo sé cuál es el trabajo perfecto para ti. I know what's the perfect job for you. Why? What? El trabajo perfecto para ti es no trabajar. Yep, don't work. Francisco, por favor. Espera. La verdad es que me encanta esa idea. And she likes this idea. Next. Jefes, bosses, descend, reuniones, meetings, home, casa, day, it's loud for some reason right now. Okay, next. Finished a job. Yay, okay. Let's see how many more we can do. I'll do the next three. La última estación. The last station. Eva y Enrique toman el mismo tren para volver a casa del trabajo. Why is this one quieter? Eva y Enrique toman el mismo tren para volver a casa del trabajo. Okay. Eva y Enrique, okay. Todos los días, ellos hablan 5 minutos en el tren. Hola, Enrique. Hoy tengo muchas cosas que decirte. Okay. Habla rápido. Vamos a llegar a tu estación en 5 minutos.
Bueno, salí con una chica anoche. ¿Por primera vez? Sí. ¡Oh, qué emocionante! No, no fue emocionante. Fue muy... aburrido. Ella no habla mucho. Y no nos gustan las mismas cosas. Te entiendo muy bien. Yo quiero conocer a alguien interesante y divertido. Oh boy, these two are gonna end up going out. Alguien como... tú. Me encanta verte y hablarte todos los días. Sorry, what? What two? Huh? You said these two were gonna end up going out. Like I know what you're talking about. I wasn't talking to you. I'm streaming right now. Oh, okay. I'm doing the Spanish story. Oh, who's gonna end up going out? These two people talking on the train. The guy said, oh, I have something to talk to you about. And he says he went out with a girl the other night, but it was boring and she didn't talk very much and they have nothing in common. I told you I was streaming. Okay. Oh, me encanta verte y hablarte todos los días. Me encanta verte y hablarte todos los días. All right, viewers, just ignore Nate Kicks. Nate Kicks is nothing. They don't have to ignore me. I mean, you can go watch a stream sometime. But ignore when he's talking to me. He's just being distracting, as usual. Okay, let me just check something here. My dashboard. Eso me hace muy feliz. Ay, no. Mi estación. Está bien. Mi estación es la próxima. Y hay un restaurante muy bueno cerca de ahí. ¡Perfecto! Y podemos hablar más de 5 minutos. Yeah. Okay, del trabajo, from work, no things, cosas. Perfecto, perfect. Me encanta, I love. No fue, it wasn't. Continue. Finish that story. Three more stories. Is that you? ¿Eres tú? Victoria, ¿eres tú? Esteban. No te veo desde la universidad. Hace 20 años. ¿Cómo estás? How are you? Muy bien. Tenemos que vernos pronto para hablar más. We have to meet up soon and talk more. ¿Puedes este fin de semana? Can you this weekend? Lo siento. Tengo que hacer muchas cosas para una boda. Tengo que hacer muchas cosas. Lo siento. Tengo que hacer muchas cosas para una boda. Para una wedding. ¿Es tu boda? No, es la boda de mi hija. ¡Ah! ¡Felicidades! Gracias. ¿No estás contento con la boda? Sí, pero... todo fue muy rápido. Ella conoció a su novio... Uh.
What? That. Well, there's either this or Hace unos meses. That's stupid. That would be funny, though. This is totally possible. I could see that happening. Ah, pero es un buen chico. Sí, me gusta mucho José. Pero no conozco a sus padres. Ellos no viven en esta ciudad. ¿José Flores? Sí. ¿Cómo? Bueno, conoces a la madre de José. Wait, what? That's her son. ¿Tú eres? Sí, soy la mamá de José. Creo que nos vamos a ver muy pronto después de todo. After all. Okay, next. Horas, muchas, años, hace poco. Okay, and one more story. The ex-boyfriend. El ex novio. Clara está en el supermercado con su amigo Omar. ¡Ay, mira! ¡Es Gabriel! ¿Quién es Gabriel? Mi ex novio. Estuvimos juntos hace muchos años. Mi ex novio. Estuvimos juntos hace muchos años. ¿El de la camisa roja? Sí. ¡Es muy alto! Fuimos a estudiar en ciudades diferentes. La última vez que hablamos... fue hace 10 años. ¿Quieres ir a hablar con él? No sé. Creo que no se acuerda de mí. No se acuerda. Yo sé que quieres hablar con él. ¡Vamos! ¡Qué emocionante! Right, good. Está bien, lo voy a saludar. Clara saluda al hombre con la mano. ¡Te vio! ¡Y viene para acá! ¡Ay, no! Oh, Dios. ¡Ese no es Gabriel! ¿Estás segura? Sí, estoy segura. No es él. Hola. Vi que me saludaste. ¿Nos conocemos? Do we know each other? No, pero ¿sabes dónde podemos comprar unos lentes? Mi amiga no ve muy bien. Do we know each other? No, but do you know where we can buy sunglasses? My friend doesn't see very, can't see very well. It's awesome. Glasses. Ok.
Okay, that one's done. And that was actually very funny. Okay. Next. Okay. So the next time, maybe I'll do 5, 2, 4, 6 more. Okay, and then it'll be caught up to what I had before. It was too funny still. Alright, so that's a little bit of Spanish review. Just leave it there for now. And next. Let me think. Do I want to take a little break? Yeah. Take a little break. Try to do some Spanish in here, or do some more Dutch. What do I have here? Ah, too much shopping. Okay. Let's do this one. Plástico. Oh, plástico. 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 ¿Es de piel? Es de piel. This is made of leather. Is it made of leather? De piel, naturalmente. Oh, wait. Why is this in English? Hold on. Ah, whatever. It was supposed to be in French. Hold on. Why is this in English? That was in French. This is weird. Weird. Did I leave it like that last time? Okay, let's say. Okay, that's better. I don't know why it was in English. Okay, demare. Plastic. Plástico. 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 ¿Es de piel? Es de un cuir. Cuir. Okay, next. De piel, naturalmente. Natural. De piel, naturalmente. Bolso. Bolso. ¿De qué está hecho esto? ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho esto? Se fue en cuál. It was made from. It's made. ¿Puedo ver este, por favor? ¿Puedo ver este, por favor? Puedo. ¿Puedo ver este, por favor? Puedo. ¿Puedo ver este, por favor? Negro. ¿De qué está hecho esto? ¿De qué está hecho esto? ¿De qué está hecho esto? Cuero. 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 Es leather. Cuero. ¿Es de piel? 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 Whatever. De piel, naturalmente. De piel, naturalmente. Es de muy buena calidad. Es de muy buena calidad. Ah.
¿Puedo ver este, por favor? ¿Puede ver este, por favor? ¿Es de piel? Me gusta. Es de muy buena calidad. Muy buena calidad. ¿De qué está hecho esto? ¿De qué está? ¿De qué está hecho esto? Plástico. Plástico. They gave me that typo, actually. ¿Puedo ver este, por favor? De piel, naturalmente. De piel, naturalmente. Es de muy buena calidad. Next. Me gusta. Me gusta, me parece. I like. Next. Plástico. Negro. Cuero. Bolso. ¿Es de piel? De piel, naturalmente. ¿De qué está hecho esto? ¿Puedo ver este, por favor? Es de muy buena calidad. Me gusta. Continue. Parque. 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 ¿Dónde hay un parque público? ¿Dónde hay una farmacia? Una farmacia. Bebé. ¿Dónde hay una tienda de chucherías? ¿Chucherías? What is that? Chuchería. Oh, confisería. ¿Dónde hay una tienda de juguetes? ¿Dónde hay una tienda de juguetes? Niños. Des enfants. ¿Permitís la entrada a los niños? Est-ce que les enfants sont autorisés? ¿Hacéis descuento a los niños? ¿Hacéis descuento a los niños? ¿Hacéis descuento a los niños? What? ¿Hacéis descuento a los niños? Es que ya. ¿Hacéis descuento a los niños? 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 I don't think it's right. ¿Hacéis? Oh. It doesn't. Okay, whatever. Did that one over.
Parque. Parque. ¿Dónde hay un parque público? Où puis-je trouver un parc? Un parc. Où puis-je trouver un parc? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay una farmacia? Bebé. Bebé. ¿Dónde hay una tienda de chucherías? Où puis-je trouver une confiserie? ¿Dónde hay una tienda de juguetes? ¿Dónde hay una tienda de juguetes? ¿Dónde hay una tienda de juguetes? Unos niños. Des enfants, unos niños. ¿Permitís la entrada a los niños? Est-ce que les enfants sont autorisés? ¿Hacéis descuento a los niños? ¿Hacéis descuento a los niños? Est-ce qu'il y a des réductions pour les enfants? ¿Dónde hay una tienda de chucherías? ¿Dónde hay una tienda de chucherías? Tienda de chucherías. Chucherías. ¿Dónde hay un parque público? ¿Dónde hay un parque público? Farmacia. ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay una farmacia? Oops. ¿Hacéis descuento a los niños? Pour les enfants. ¿Dónde hay una tienda de juguetes? Una tienda de juguetes. Parque. Parque. ¿Dónde hay un parque público? ¿Dónde hay un parque público? Où puis-je trouver un parc? ¿Dónde hay una tienda de juguetes? ¿Dónde hay una tienda de juguetes? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay una tienda de chucherías? ¿Dónde hay una tienda de chucherías? ¿Hacéis descuento a los niños? ¿Permitís la entrada a los niños? ¿Permitís la entrada a los niños? ¿Permitís la entrada a los niños? Okay, that's done. Parque. Bebé. Farmacia. Niños. ¿Dónde hay un parque público? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay una tienda de chucherías? ¿Dónde hay una tienda de juguetes? ¿Permitís la entrada a los niños? ¿Hacéis descuento a los niños? Okay. No, let's do some Dutch.
De vader. De vader. Dit is mijn vader. C'est mon père. This is my father. Dit is mijn moeder. Dit is mijn moeder. This is my mother. De zoon. Le fils. Dit is mijn zoon. C'est mon fils. La fille. De dochter. Dochter. Dit is mijn dochter. Dit is mijn dochter. Dit is mijn vader. Dit is mijn vader. This is my father. Dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon. De moeder. Goedenavond. Hallo. C'est ma mère. Dit is mijn. Dit is mijn moeder. Moeder. Dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon. Dit is mijn dochter. Dit is mijn dochter. Hallo. It's only thing you're giving me. Goedenavond. Goedenavond, bonsoir. De vader. De vader. De père. Dit is mijn moeder. Dit is mijn moeder. This is my mother. C'est ma fille. Dit is mijn dochter. Dit is mijn dochter. Dit is mijn vader. Dit is mijn vader. Goedenavond. Bonsoir. Hallo. De vader. Oh, sorry, I should have let it play. Okay, next one. Lesson two. Le frère. De broer. De broer. De broer. De broer. Dit is mijn broer. C'est mon frère. Dit is mijn zus. C'est ma soeur. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Zeer goed. Zeer goed. Hoe gaat het? Oh, kat. Hond. Dit is mijn hond. Dit is mijn hond. C'est mon chien. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Dit is mijn broer. Dit is mijn broer. This is my brother. C'est mon frère. De zus. De zus. Sister. Dit is mijn zus. Dit is mijn zus. This is my sister. Goedenacht. Goedenacht. Très bien. Zeer goed. Zeer goed. Goedenacht. Bonne nuit. Goedenacht. Bonne nuit. Good night. Dit is mijn broer. Dit is mijn broer. Next. Goedenacht. Goedenacht. Yeah, we actually say hui, and you probably have heard me say hui, hui da, and you might have heard me say hui da or hui actually mida, or hui avond. Hui
because Huda turns into to Hui in spoken Dutch. Somehow they drop the D, and it turns to, so. And even same with something like, apparently some people say Mutter and they say Moor. It's kind of strange, but yeah, I got used to saying Hui Hui Nacht. Hui, you say Hui Da, Hui. Hui dach is good day, hui mid dach is good afternoon, hui avond is good evening, and hui nacht is good night. De broer. De broer. Zeer goed. Zeer goed. I think earlier I was saying that to say good night in Dutch was bel te rusten when we're going to sleep, but I think if you actually... You only say that to the person who's going to sleep, I think. Yeah, because it means rest well, literally, so... So someone else is going to sleep, you say vel te rusten, but then if I'm going to sleep and everyone else is staying awake, I could just say... You can just say goodnight, hui nacht. C'est ma soeur. This is my sister. Dit is mijn zus. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Next. Goedenacht. Oh, bonne nuit. Goedenacht. Good night. Dit is mijn hond. Dit is mijn hond. C'est mon chien. This is my dog. De broer. Brother. Kat. Cat. De zus. Sister. Hond. Dog. Dit is mijn broer. This is my brother. Dit is mijn zus. This is my sister. Hoe gaat het? How are you? Zeer goed. Very good. Dit is mijn hond. This is my dog. Goedenacht. Good night. Continue. I think that's the my Mondly stuff for today. Mondly actually released some new courses in case anyone's interested. I think I have these are the ones I already started, but they released some new ones and I haven't started them, so they're not showing up on here. So let me just slide all the way over if I can. This is not very good. The interface is designed for tablets. Okay. Add a course. And they do have Thai. They also have... they added Bengali, Catalan. And I think they added... What did they add? Oh yeah, Lithuanian and Latvian and Latin, Urdu, Slovak, and Tagalog, and they already had Thai, but so just in case people are interested, there are some in there. Actually, I haven't started the Thai because I was telling someone that I hadn't started the Thai yet because I don't know how to type in Thai, so... Can't really do these without typing in Thai, unless they just have some tapping. I don't know if they have just the tapping. Let's see. Try one. Yeah, I think they have the tapping. Paw. Oh, yeah, you can go back and forth. Paw. Paw. This is probably that one. Meh. Meh. Nong Chai. Nong. Yeah, it's gotta be that one. Nong Sao. Nong Sao. Can I hear it again? No, I can't hear it again. Paw. Yeah, this is a very basic one, yeah. I would like to do Meh. Like... The vets want to be able to type in the answers. Sawadee. Sawadee. Hello. Actually, this isn't too bad with the tapping. Ni mae kong chan. Oh dear. Mother. So this is probably, this is my mother. Ni mae kong chan. Ni mae kong chan. Ni ma. Ni mae kong chan. Kong chan. Ni mae kong chan. นี่พ่อของฉันนี่นี่ which one's but I can't
I have problems reading the Thai because the print is so small. Nope. That's right. นี่น้องสาวของฉันนี่น้องสาวนี่น้องสาวของฉันนี่น้องสาวของฉันนี่น้องสาวของฉัน That actually นี่พี่ชายของฉันนี่พี่ชายของฉันMy brother. This seems to have that word order. This brother. My is. So it does have that word order. Subject, object, verb. นี่น้องสาวของฉันสวัสดี Next, this is my mother. นี่แม่ของฉันนี่พ่อของฉันนี่น้องสาวของฉันนี่พี่ชายของฉันนี่แม่ของฉัน Next. Well, she did one lesson. This is not too bad. แม่น้องชายน้องสาวสวัสดีนี่แม่ของฉันนี่พ่อของฉันนี่น้องสาวของฉันนี่พี่ชายของฉันThis wasn't too bad. Guess I'll start with the beginner, but let's just put this back on the Spanish.No, maybe I should have kept a lamb. Kept a lamb. Bulgarian. I started Bulgarian too. I'll just do it for this. I think I'm getting tired. I am actually getting tired, so thinking maybe I need to take a break.And yeah, I think I'm heading for a break. So, okay, so we did some. What did we do in this stream? Last stream we did.Three lessons of Russian for Spanish speakers on Duolingo and finished that skill movimiento dos, and then we did the little review for section 4 and unlocked the next section, the last section in the Russian for Spanish speakers course, and then that was the previous stream. And
Well, actually, the first three lessons were the previous stream. This lesson we did the unlocking, and then we did some Spanish stories, and we did some Spanish Modli from French and some Dutch Modli from French, and did a little bit of Thai in Modli. I think that is it for today. I will take a break. I will be back tomorrow for another Duolingo lesson, and trying to decide. Probably more Russian. I think what I'll do is probably more Russian and maybe to go here or memorize. And let's review some Arabic writing. I think that's what I'll do tomorrow. Exciting things to look forward to. Yeah, so if anyone knows Arabic, they could probably help me out there a bit. Help me understand how Arabic works a little bit. I understand a little bit. I don't know. Figure it out as I go along. As you can see, I did a little bit of, well, I switched it already. I did a little bit of the Arabic course already. But anyways, so that'll be tomorrow, more Duolingo, at least one lesson of Duolingo, and maybe some other stuff. And I will take a break and see if I actually am up for more Assassin's Creed tonight. So hasta luego, dostrici, totstrax, and fana avond. Have a good evening, everyone. I'll see you soon.